Hola papá, ¿cómo andas, ídolo? Hola papá, ¿todo bien? Mi gran amigo, Solito Tango. Se va acomodando la piel. Hola, hola, hola. Siempre un gusto. Y yo te... Yo estaba pensando en Guille. Ah, mira. Y sí, cada tanto pienso en mis amigos. Ah, mira. Y digo, ¿cuánto hace que Guille está en fútbol de mesa? Y desde ahí, hablando de amigos. Hace como 2 años. Yo por la duda traigo una copita más. Hablando de un fenómeno. Es una jornada, una noche de amigos hoy. Qué lindo todo. ¿Qué hace? Salud, capo. Salud. 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 Felicidades. Sí, Guille está desde Aire de Santa Fe. La última incursión en radio de fútbol de mesa. Claro. Antes estuvimos. ¿En cuánto? Mirá, a ver, vamos a recordar. Arrancamos Radio Noticias. Radio Noticias, que ahí tenemos una foto. Ese es el fotón. Si quieren hacer un. Sí, varios enojos. Ahí arrancamos, le mandamos un saludo también a Ezequiel Colombo. Mirá, Ezequiel Colombo. A Santi Jerez. Bueno, ahí está, bueno, estoy yo. Y hay alguien más en la foto, pero mejor ese. Lo dejamos para dentro un ratito. Y bueno, arrancamos Radio Noticias. Abril del 2013. Claro. Radio La Red con los amigos de Petinari y Tabela. Radio 10, Radio Cadena O. Uh-huh. Radio 10 y Cadena O. Muy breve el lapso. Fue breve. Muy breve el lapso. Y después, Aire de Santa Fe. No, y no, después, pará, Radio M. Radio M. El amigo de la radio, son ustedes. Radio M. Yo llegué en uno. La verdad que en Radio M nos atendieron muy bien. Siempre nos dieron una mano. Muy bien. Después llegamos a una de las grandes radios de Santa Fe también, como es Aire, ¿no? Aire de Santa Fe, y ahí aparece una incorporación que aparece, pero hubo alguien que nos acompañó a lo largo de toda la incursión en radio, sí, en toda esa temporada, 6 temporadas enteras. Sí, de radio. ¿Qué nota? ¿Qué amigo que había formado parte de un equipo de fútbol? El único que era amigo, no pudo decir palabra calificada. No hace falta decirlo, porque a ver, yo nunca integré un plantel de fútbol profesional. Claro. Ni creo que vaya a llegar a hacerlo. Ah, no mientas, Juanjo, no mientas. ¿Vos, Juanjo? Tampoco, ¿no? Pero por favor. Pero por favor, no me falte el respeto. Y así que bueno, fue en Aire de Santa Fe que llega el maestro para darle color, para darle su impronta, ¿no? Formato, ¿no? Participa de los sorteos, sí, que está ahí del otro lado siempre. Que siempre le da su reproducción al canal de YouTube. ¿Para qué? Bueno, y el que viene es un fenómeno. Yo lo único que le voy a pedir es que no lloren, de emoción. Ya empiezan las piernas. A ver, sí, cuídense la gamba. Estoy de tiempo. ¿Te voy a matar? Bien, gracias. Siempre que uno se junta con amigos, y más esta semana que es especial, sí, se la pasa bien y estoy contento, la verdad. ¿Qué decís, fenómeno? ¿Cómo te va? ¿Cómo te trata la vida? Bien, gracias, sí, Dios. Muy bien, pudiendo hacer lo que a uno le gusta, ¿no es cierto? Siempre emparentado con el fútbol, así que gracias a Dios todo muy bien. Bueno, estás en Patronato, contanos un poco, sobre todo también para los que nos están viendo, para aquellos que lógicamente conocen más la historia tuya de futbolista, pero a lo mejor todavía no tanto de entrenador, dando unos buenos pasos, ¿no? Y sobre todo Coman, Sí, claro, sí. Bueno, mirá cómo mirá cómo lo recibimos. Como debe ser. Esto antes no se veía. Me gusta porque yo estuve en el barro con fútbol de mesa, estuve allá abajo. Y ahora los veo allá en la cresta de la hora. Contame dónde andás, contate algo. Bien, sigo en Patronato ya hace 5 años que integro los planteles de AFA. Ahora me está tocando con la novena edición, en una parte, en una faceta nueva que es más de formador que quizás de entrenador, pero muy bien, muy, muy contento, principalmente al ver crecer a los chicos, al ver desenvolverse no solamente como futbolista, sino como persona, como profesional, y eso la verdad que es muy gratificante. Bueno, vos aparte lo conocés. Yo con Pata hice los 5 años de la escuela secundaria. Uh-huh. Y conozco el sacrificio que hizo Batata cuando tenía que ir a entrenar de chico. Un ejemplo, ¿no? Cumpleaños de 15, que a lo mejor dicho, no, yo me tengo que cuidar, yo todavía tengo que entrenar, uh-huh, con juego. Y uno lo conoce, ¿no? Y sabe lo que fue como persona y como jugador. Pero te quería preguntar, me imagino abanderado y escolta los dos. No, lejos es. Lejos.
Pero tampoco era un desastre. Normalita. La pasábamos. Alguna que otra materia. Siempre en el almirante, ¿no? Siempre en el almirante. Alguna que otra materia no hemos llevado. Te quería preguntar acerca de si lo veía, vos que ya sí. A los 13 años, 12, 13 años empezaste a. Se empezaron a conocer. Si lo veías como entrenador, por ahí más, más grande, lógicamente, y como formador. Yo en esa época lo veía a Barra como un ejemplo por la edad que él tenía de la conducta, de ir a practicar, a entrenar, nunca faltar. De chico muy profesional. Y bueno, después cuando ella juega el fútbol profesionalmente, obviamente cuando él se dedica ya a la carrera de técnico, una fe terrible. Sí. Sé cómo es de técnico. Porque lo hemos visto con todos los amigos, vos has ido a Patronato, a la Liga Santa Fecina, en San Cristóbal, en El Pozo, uh-huh. En Banco, cuando arrancaste en Banco. Uh-huh. Pero bueno, tiene mucho para dar todavía. Bueno, vamos a. Esto es así, banda. Bueno, ¿qué te voy a decir? Vamos por un lado, salimos sí. Por el otro. ¿Les parece arrancar? ¿Con qué quiere arrancar? No, Bata, básicamente empezaste hablando de lo que estás haciendo. Y en Patronato, la parte de las inferiores, ¿cómo están en Patronato? Patronato hay que entender que es un equipo, a ver, si bien hace ya 3 años que está en la Superliga, es un equipo que nos cuesta porque somos un equipo con formaciones muy de abajo. Es un equipo que hace no mucho tiempo estaba en Federal A, Federal B, y bueno, y a medida que pasa el tiempo nos vamos armando. No tenemos quizás la comodidad de otros clubes ni el desarrollo de otros clubes. Pero todo eso tratamos de ir complementándolo con el esfuerzo, con el trabajo. Si bien es difícil la realidad por la que estamos pasando cuando nos comparamos con otros clubes. Uh-huh. Hay clubes de Superliga que a nivel inferiores están en la elite, de la elite top. Sí. No sé si a nivel mundial, pero deben estar muy cerca. Uh-huh. Después hay clubes que están en la intermedia, que hacen lo que puede. De hecho, los clubes de Santa Fe que están en un nivel intermedio. No le falta nada tampoco. Y después, bueno, ahí sí venimos atrás del pelotón, venimos equipo como nosotros, del día a día, del trabajo constante, de que nos estamos armando, ¿no? Che, ¿quién fue Bata el que te abrió las puertas para ir a trabajar a Patronato? En principio yo había tenido una reunión con Bicho Bom, un presidente, y yo cuando fui a ver un partido de Patronato, él me dijo que era importante que yo dirija, que en algún momento me iban a tener en cuenta, y pasó eso un par de meses, y bueno, llegó fin de año y él enseguida se acordó, me dijo vení, vamos a reunirnos, hablé con él y a los pocos meses me integré al equipo de entrenadores, ¿no? Chivito, chivito, chivón, ¿lo conocés? Claro que es eso. Eso es terrible. Mirá. Esa raza nuestra. Esta raza argentina, que vamos a hacer un sorteo en redes sociales, sí. Raza argentina, vinos con historia, la gente que puede participar en el sorteo, y si comentás el canal de YouTube tenés doble chance de ganar. Bárbaro. Espectacular. Hay cada vez más gente enganchada a YouTube de Fútbol de Mesa, sí, nuestro canal. Sí. Es la reproducción, la gente que se suscriba al canal. Y también en Telecable. Bueno. Una cosa de loco. Y la gente de Telecable que le mandamos un saludo grande, que estamos los lunes a las 21 horas en Telecable. Bueno, estamos con Batata Prono, fenómeno. Mirá quién tenés al lado. Qué duro. Uno tiene que jugar. ¿Qué jugador? Uno acá y otro tiene que ¿qué jugar. Che, vos sabés que yo lo elijo para un fútbol 5 de todo, Vos sabés que. Vos sabés que fútbol 5. Yo lo trataría de elegir más para el post, fútbol 5. Pero igualmente. ¿Está metiendo fútbol 5 otra? Sí, despuntamos la inicia siempre. Muy lento, con la misma intensidad que antes, pero llegando un par de segundos tarde. Pero bueno, pero te así te hace, mirá, porque vos. No, hablador dentro de la cancha. Buena gente, pero jodido. Adentro de la cancha muy jodido con los rivales, me he tocado con los rivales y siempre viste picanteando la. Sí. No le gusta perder a la abuelita. Y ahí yo creo que algo de eso tiene que tener el futbolista, porque sí. Si no, es muy difícil llegar, ¿no? Llegar a jugar en primera, llegar a jugar en. Bueno, en los equipos donde jugó, lo metemos lleno, ¿te parece la carrera de futbolista del maestro? ¿Te parece? Arrancó por el club de, supongo, de tus amores. Sí, los inicios fueron una vida dentro de ese club. Estuve desde los 6, 7 años hasta los 18 dentro de Banco. Mucho, muchísimo. Me tocó todas, me tocó las buenas, me tocó las malas y siempre acompañando, siempre viendo. De muy chico fui de seguir toda la categoría, iba a ver.
Yo, mi edad, mi año de nacimiento es el 84, iba a dar el 84 cuando jugaba yo, obviamente, 83, 82, las camadas que iban saliendo, hasta, bueno, integrar el plantel de primera. No tuve la oportunidad de jugar tanto en primera, solamente jugué medio año en la primera del club y después ya... ¿Formaste parte de ese equipo que tuvo no sé cuántos partidos invictos hasta el banco? Sí, formé parte del ascenso. Uh-huh. Después, los partidos invictos fueron de la categoría de la 84, la nuestra, que era una muy buena camada, y después tuve la oportunidad de haber integrado el plantel que salió campeón. Y al mismo año de haber salido campeones, estuvimos hasta la última fecha peleando el descenso y también pudimos mantener la victoria. ¿Tu arquero ahí era el Flaco Claude? El Flaco Claude era el segundo arquero y la Tota Santone, el arquero titular. Personaje del club. Lo tuvimos a Minera hace muy poco, también recordando. Martín Minera. Te mando saludos. Grandísimo. Todo bien ahí, ¿eh? Sí, sí, gracias a Dios. Sí, fueron una camada que yo estaba en el club cuando a mí me tocó subir al plantel y... Siempre me integraron, siempre estuve con ellos rodeado. ¿Y qué entrenadores recordás de esa primera parte, no? Infancia barra adolescencia. Sacaste la pregunta de la boca. Y de esa parte de banco recuerdo mucho, bueno, Cacho Roteta, que después tuve la oportunidad de tenerlo. Uh-huh. Y después tuve un técnico, Daniel Rojas, que fue el que dirigía la primera de banco y después se fue a Unión. Entonces el contacto que me conocía fue él y por parte de él vino el llamado para ir a Unión, ¿no? Bueno. Y nos metemos en Unión, ¿no? Y sí, esa oportunidad que tuviste, que bueno, que debutaste en Unión. Sí, una camada esa también en la 84, donde muchos jugadores de nuestra categoría llegaron a jugar en primera. Algunos se afianzaron y otros no, pero es una camada muy importante. ¿2005, Bata? 2005 cuando yo me voy del club. Ajá. 2003 cuando yo llego a Unión. Era un año que me toca llegar a Unión y a los pocos meses... se pierde la categoría en primera y el club ahí estuvo revolucionado. Pasaron muchos entrenadores en poco tiempo. Bueno, después vino el año donde Memo Torres hace el gol y logra mantenerla muy cerca de irse a la tercera categoría. Irse a la tercera categoría, un contexto completamente diferente al que está viviendo el hincha de Unión. Bueno, y en esa camada es donde los chicos donde estábamos apoyando y a algunos les tocaba jugar y el resto estaba ahí. Hay muy que jugar dos partidos. Sí, ahí jugué un par de partidos en primera y bueno, parte también de lo que era la revolución del club. Me tocó haber jugado en primera, que es lo más alto que le puede haber tocado al jugador, y a los 20 días quedé libre. Pará. Claro, jugaste un par de partidos y a los 20 días quedaste libre. Claro, jugué dos partidos en primera y a los 20 días de haber debutado, hubo un cambio grande en el club, se fue el coordinador, el técnico de primera, el presidente. ¿Qué Citroni? Era Citroni el presidente, cambió de presidente, bueno, y la decisión que toma era... La llegada de Craviotto al club, la segunda llegada del estado. Y bueno, fue la llegada de Craviotto al club y junto con él una chorrera de refuerzos, 14, 15 refuerzos. Entonces, y a los pibes, gracias por y todo. Algunos quedaron y otros nos tocó tener que irnos. Y el debut, me imagino, ¿vos sos un tipo ansioso? ¿Habrá estado como cualquiera que debuta? No, o lo tomaste normal. Lo que pasa es que yo ya venía entrenando ahí con el plantel profesional. Siempre me sentí integrado por Roteta, que era el entrenador. Uh-huh. Cacho, sí. Siempre me hizo sentir parte de ello y bueno, y me tocó tener esa experiencia de haber jugado poco, repito, fueron dos partidos y enseguida me tocó ir. Vos sabés que Batata tiene, yo por ahí le choreo algunas cositas, sí, sí. ¿No? Es jugar, juega por el prestigio y por el dinero, ese tipo de cosas. Pero también hay otras cosas que te ha quedado de seis temporadas haciendo fútbol de mesa, porque además también medio periodista acá el maestro. De eso de que por ahí cuando los pibes debutan o juegan algún partido caliente, depende obviamente de la circunstancia, pero muchas veces algunos dicen, pero no era el partido ideal para este chico, tiene 17, 18 años, y Bata muchas veces ha dicho, bueno, sí. Está bien, puede ser, pero ojo que el pibe que llega a esa situación no salió de una caja de zapatos o de, no sé... Ya viene con ruedas. Como que la oportunidad pasa y agarrala. Es así. Y muchas veces uno no elige cuándo tiene la oportunidad de jugar. Sí. Y hay contextos muy desfavorables para algunos jugadores donde lograron hacerse notar igual. Yo siempre recuerdo Lamela, debutó en el peor River de la historia. Uh-huh. Y Pereira también. Sí. Y fueron jugadores que su carrera trascendió y más allá de eso pudieron desarrollarse, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, a ver, ni una cosa ni la otra, siempre hay que tener término medio.
No hay que meter los pibes en una hoguera. Uh-huh. Siempre lo mejor es que tengan un buen contexto para debutar. Pero tampoco hay que siempre esperar que se dé todo, porque claro, si todo el tiempo estamos esperando que se den las condiciones justas para que un jugador juegue en primera, y va a ser difícil. Recordamos también que pasó en Colón, que debutaron jugadores en un torneo, no sé si debutaron, pero llegaron a estar en primera juntos, muchos jugadores juntos, y la cosa fue bien. Si bien se perdió la categoría en Colón, llegaron a ser un torneo. Médico, Galario. Que quizás si no hubiese pasado eso en el club, no sabemos si hubiese llegado o no. Graciani. Claro. Claro. Castillo. El Estate queda libre, Bata. Y a ver, tenés que estar bien parado como para decir, qué lástima, qué pena, qué bronca. Y en principio yo cuando quedo libre y me toca irme a Patronato, es como que no caía, porque estaba muy reciente todo. Uh-huh. Pero después, como el tiempo que estuve en Patronato, que jugaba Patronato, en ese entonces llamado Argentino B. Claro. Hoy es federal, no existe más esa categoría, ¿verdad? Sí. Bueno, en ese momento era Argentino B. Ni siquiera se prenda Argentino B. No, hay canchas donde son inganables. Pero bueno, ahí me toca ir a Argentino B en Patronato, y al poco tiempo de haber llegado, a las 2-3 semanas, como ahí sí sentí el golpe, pero bueno, gracias a Dios siempre tuve compañeros, familia, amigos que me ayudaron a pasarla, ¿no? Y ahí te encontraste ya con pesos. Que después, con el tiempo, fueron pesos pesados, obviamente, de Patronato, ¿no? Con el tiempo y algunos pesos pesados que ya eran en ese momento. Claro. Estaba José Luis Marzo, el Loco. Claro. Estaba Clotet. Estaba en ese plantel, bueno, Silvia Soje. Uh-huh. Y eran realmente referentes. ¿Después llega Carucha Müller? No, Víctor llega, claro, después al otro año. Sí. Para él no es Carucha. La dupla Marzo Müller, que sí. Yo vi en Argentino, yendo a verlo sí, a Bata Argentino, sí. Yo nunca vi meter tantos goles. Hubo un partido, me acuerdo, con 9 de julio, 3-3, creo que habíamos visto. Impresionante como la conquista. Sí, ¿y ahí Bata era titular o alternaba? Y al principio me costó, digamos, cuando tuve eso que me pegó, ahí me costó acomodarme, pero después, a cuarta, quinta fecha, ya empecé a jugar y ahí sí jugué seguido, no paré. Pero lo soltó más, 5. No, ¿eh? Además, imagínate tener la Batata peleando el puesto. Es complicado, cinco. Difícil. Yo le voy a hacer pensar un poquito, Batata. No son 5, pero ya, claro, son 4. Algo sabe. Ah, esta es nueva, creo. Para él es nueva, lujo. Los 4 fantásticos de la vida futbolística, Bata, que te marcaron a vos, que pueden ser compañeros, técnicos. Sí. Pero bueno, que vos lo tengas allá, bien arriba. Jugadores que tengo, bueno, en ese momento, yo creo que Silvio Asoja, ahora que está en Colón, me ayudó mucho, éramos compañeros, viajábamos todo el tiempo juntos y una linda relación, ¿vale? Y siempre él ya tenía arriba de 33, 34 años y siempre aconsejándome, diciéndome las cosas como eran. El momento de aconsejar es difícil, porque uno tiene que ser lo demasiado duro para que el jugador entienda, sí, pero también cuidando, claro, la forma, y él en ese sentido me ayudó mucho. Me acuerdo de un saludo muy, muy cálido en la cancha de San Cristóbal, vos dirigiendo a San Cristóbal, y él a Cosmo. Sí. Y me acuerdo, no, era a La Perla. A La Perla. Y me acuerdo que nos comentabas esto, de todo lo que habían vivido juntos, que muy compañero en tu primera etapa. Guille, por favor, acá. Veo que mucha sed. Sí, ya está para muestro, Guille. Tranquilo, uno siempre rescata a muchos entrenadores por lo que le enseñan, sí, ¿cierto? Por lo que le enseñan dentro de la cancha, pero por el manejo también. Pero lo que tenía Tempesta, distinto de todo, es que un entrenador que te enseña a pensar. Te enseña a pensar. Sí, y eso es difícil cuando un tipo logra que uno tenga la capacidad de darse cuenta solo de las cosas. Y Darío es un gran entrenador por eso. Así que, bueno, uno de los invitados decía de que es fundamental y es mejor para un jugador ser inteligente.
Con esto te quiero decir, tener una base de primario y secundario completo. Ir a la escuela te hace jugar mejor. Ir a la escuela te hace jugar mejor. Tal cual, aparte uno asimila más los golpes, digamos, el golpe de una lesión. Es fundamental que los jugadores se desarrollen en la parte escolar porque da mucho rédito, sirve para todo. Cuando vos le explicás entienden más rápido y así. Entienden más rápido, tienen una manera de entender las cosas. Básicamente es eso. Quedan dos. Daniel Rojas, el entrenador que me llevó de pibe, que me hizo de. A ver, me llevó al. Me enseñó lo que era el paso de jugar a la pelota a jugar al fútbol. Y eso es. Esos primeros pasos, ¿puede ser que haya sido acompañado por Echi Olivera? El Echi, cuando éramos muy chicos, él era un año más chico, pero compañero de barrio, mi primer amigo. Claro, le mandamos un saludo, jugador de futsal de Unión, que estuvo disputando la final con Villador hace muy poquito. Sí, el Echi es el primer amigo del barrio, de jugar todos los días. ¿Y la movía el Echi? Sí, jugábamos, Yo jugaba en educación física porque iba a comprar la escuela. Iba a la secundaria y yo jugaba en educación física. ¿Cómo jugaba en todos lados? Algún caño se comió. Con batalla, educación física a la mañana y después vamos a la tarde a jugar a la pelota. Con los nosotros que somos todos sub 35, 36. Bueno, y tampoco que tenés 70, 80, 90 pirulos, digo, nosotros nos levantamos pensando en fútbol, íbamos a la escuela y queríamos jugar la pelota. En el momento, a la tarde iba a jugar la pelota y te iba a dormir un poco más hasta con la pelota al lado tuyo, a la pelota la usaba hasta de silla, te sentabas. Clave que no había play, que no había tablet, que no había. Sí. Había algo, porque sí, había estaba el Family Game. Pero estaba una hora. Pero también eso es un mensaje que debemos destacar, que, a ver, en su momento era la pelota y después no había más juego que eso. No había mucho, ¿verdad? Entonces el jugador que no jugaba al fútbol era discriminado. El chico que no jugaba al fútbol. Hoy, gracias a Dios, tenemos muchas alternativas donde los jugadores pueden seguir. Eso también sirve porque antes el entrenador de fútbol tiraba la pelota y vos a los pibes lo tenías jugando 25 horas seguidas. Y hoy ya llegó el momento de que hay que evolucionar y los entrenadores tienen que saber que no es solo tirar la pelota y que jueguen ellos. Hoy hay que crear trabajo, hay que enseñar, hay que tener nuevos métodos, hay que tratar de incentivar. Y todo aparte eso también cada vez en formato más abreviado porque tenés menos concentración, menos lapso de concentración de los chicos. Sí, pero también hay que entender que hay que saber ayornarse en el momento que uno está. Cuando ven los jugadores de la selección y dicen, no, ¿por qué los jugadores están todos con el celular en el vestuario? Sí, pero porque hace 35 años no estaba el celular. Si hubiese estado hace 35 años el celular, también lo hubiesen agarrado. Sí. Y lo mismo pasa con la Play. Bochini no juega PlayStation porque no había. Vinieron chicos de las inferiores, hace poquito. Sí. Y busca, yo le preguntaría busca, a Luca, por ejemplo, y le decíamos quiénes son tus ídolos, a seguir, y nos encontraban jugadores que. De afuera, que antes no se veía mucho. Es verdad. A ver, ¿Quién era tu momento? Acá en Santa Fe, ¿salías con la de Francia de Platini? No salía, manés. O sea, primero si iba a salir con la de Salah. Primero que salíamos con la que conseguía. En el momento nosotros salíamos con la que conseguía. Si tenía de un primo, hermano, lejano, la de. Pero lo que sí, acá en Santa Fe nunca. Era esta la que usaban acá. Claro, yo no he visto mucho más que. O sea, el 90% de las camisetas que vos veías en la calle cuando éramos chicos eran de Unión de Colón. Claro. Pero era muy raro ver chicos de nuestra misma edad con la de Boca, la de River, la de Racing. Muy, muy raro. Lo que nunca hubo en Santa Fe sí es gente que no sea de Unión y de Colón. Y eso es lo lindo que tiene la ciudad. Acá. Es muy raro. Los jugadores nacen y tienen que ser Unión y de Colón. Sí, tal cual. Y eso es importante. Te queda uno. Ah, pensé que decía que cuadro era. Te queda un fantástico. Un fantástico. Y sí. Me queda una. No, cero fútbol, mira. Y me queda uno, yo creo que Cacho Roteta también fue. Fue importante para mí. Tuvo la oportunidad de hacerme debutar en primera. Después lo volví a tener como profe en el curso de entrenadores.
Siempre hay gente dispuesta a darnos una mano en lo que uno, en lo que uno necesita. Le mandamos un saludo a Cacho. Lo va a invitar a Cacho para que venga al programa también. Sí, por supuesto. Es un fenómeno. Y un saludo muy grande a Nino también. Sí, que también se ve en imágenes. Nino siempre acompañando ahí detrás del enamorado. Pero, no, pero Nino. A ver, la flía, la vieja, el viejo, la hermana. Sí, la más, más que nada una familia muy futbolera. Muy futbolera. Sin haber jugado mi viejo nunca. Sí. Pero tanto mi papá como mi mamá, muy fanático de fútbol, muy metido, muy... Siempre que íbamos a ver a Bata como jugador, como técnico, estaba Nino. Sí. Y bueno, Betty escuchando la radio futbolera. ¿Cómo era Nino? Sabiendo cómo era Nino. Pero Betty, ¿sabes ahora cuando escucha fútbol femenino? Ya lo vi hace 40 años, Betty. Betty fue una precursora, así es fanática del fútbol de toda la vida. La verdad que, sí, la verdad. Los dos muy, muy futboleros, uno de cada cuadro de la ciudad, bien metido ahí, así que muy bien los dos. Dijo fútbol femenino, viste el espacio que han ganado las mujeres. Sí, muy bien. La verdad que es rescatable, como lo acabo de decir. Me parece que es lindo cuando todo va evolucionando, ya no queda solo en los hombres, ahora quedan las mujeres, y la verdad que es muy admirable lo que hicieron estas chicas. Pero viste que ya ahí encontronazo, parecía que todo era color de rosa y no la llevaron a un torneo a la capitana, a Bani, Bueno, pero eso es ya parte, empieza a ver, ¿viste? Eso es parte de la evolución. Pero aparte también es parte de la evolución. Claro. Yo imagino eso en el fútbol habrá pasado hace 40 años, cuando no llevaban a algún jugador a nunca. Claro. Y son procesos que tienen que vivir y soportar. Y, bueno, y sigue pasando, ¿eh? Sigue por ahí pasando. Sí, pero yo no veo que jugadores pongan tanto a un entrenador como pasó en esta situación. Sí, puede ser. Pero yo hace un par de días escuché un par de declaraciones de jugadores que jugaron muy bien esta Copa América, en puestos parecidos al tuyo, reventándolo a Sampaoli. Bueno, pero ahora que ya no está. Sí, pero eso no se hace. Mientras Sampaoli dirigía, por más que sea un desastre, sí, va a ser muy difícil que alguien lo critique. Sí, igual es mal agradecido, a mí me parece que es uno de los peores defectos. Yo creo que si no lo dijiste en su momento, no lo digas más. Claro, por eso. Si no lo dijiste cuando estaba San Pablo, pero bueno. Y a raíz de esa declaración se sumó otro, un cordobés que empezó a tirar fruta también. Pero bueno, pasa siempre. Vamos a seguir haciendo pensar a Bata. Porque Bata, cuando jugaba al fútbol, además de meter, pensaba también. Sí, es verdad. Esa es la que no te olvidas más. Esa es la que no te olvidas más, Bata. Es la que te quedó en la retina, una que vos decís, mirá, yo hay veces que me acuerdo de este momento. Cuando rompí. Y yo, a lo mejor no en su vida personal como futbolista, como técnico, capaz que, qué sé yo. No. Yo ya sé cuál va a decir, me parece. ¿Qué sé yo? En la retina, que la retina. Como bueno me queda el. Yo creo que el primer ascenso con Patronato fue algo inolvidable por todo lo que se trabajó por eso. Sí. Yo creo que era un grupo de chicos muy comprometidos, muy metidos, y íbamos al frente en cualquier cancha. Fue un equipo que tuvimos, creo que el récord del club de partido invicto lo tenemos en ese año. Uh-huh. Y cómo se fue haciendo el grupo, en lo personal, cómo me fue tocando a mí tomar más participación, porque había arrancado siendo suplente y terminé jugando, creo que habré jugado el 85% de los partidos, muchos partidos, y cuando uno asciende teniendo tanta preponderancia, porque me había tocado jugar mucho, también es un logro interno, ¿no? Claro, muy bueno, ¿no? Y yo me acuerdo de una que me quedó grabada de Bata, que decía en esa época vos decías, yo sé que no puedo prestar la camiseta. Opa. No puedo prestarla, resfriarme, porque hay otro atrás que viene y me come el puesto. Y sí, lo que pasa es que desde lo técnico, yo siempre supe que no era muy virtuoso, era más bien limitado. Entonces yo sabía que la única manera de sostener eso era la continuidad y la regularidad de los partidos. Entonces, los años que a mí me tocó hacer buenas temporadas en Patronato, y sí, jugué el 85, el 90 y hasta el 98% de los partidos, porque yo sabía que donde yo dejaba ese lugar, cualquiera lo podía aprovechar, y después tener que volver a remarla me costaba. Sí, y la gente de Patronato lo reconoce. Y en la cancha estaba, mirá, vos entrabas a la cancha de Patronato y hay dos fotos. Una gigantografía, claro, en la que está los dos ascensos. ¿Qué es eso? Sí, igual también con el paso del tiempo las cosas van mejorando, ¿no es cierto? Sí. En su momento, hay jugadores que se tienen allá arriba, pero es porque justo se dio el momento de que me tocó ir bien. Hoy, la verdad que
No, no creo en todos esos elogios. Ah, bueno, pero siempre. Bueno, me tocó una parte caricia, buena del club, pero con el paso de los tiempos, ¿te acordás de aquel que jugaba? Linda época esa, que nos recibían en Patronato de Reposé, entrando con el mate. Y hoy no es que vamos, hoy vamos. No, hoy vamos y te adelante, pero hasta ahí nomás. Claro. Bienvenido. A lo mejor zafamos la entrada. Siempre en Paraná van a ser. El de Riachi, el Patronato, bueno. Mandamos saludos a Chiquito Bocio. Ayer estuve con Agustín, un gran amigo. ¿Cómo es la historia? Viajaste mucho para el Chiqui, viajé siempre. ¿Cómo es la historia? Colo también. Chiqui Bocio, Colo Subinica. Pipo Chahue, un gran entrenador ahora de Colón, así que. ¿Cómo es la historia de Chiquito Bocio, el tema de los guantes? ¿Cómo era? Lo gastaba mucho y. Desde el argentino B hasta primera jugó con los mismos guantes. Años y años. Pero sí, pero no, la verdad que gran tipo, gran arquero también a Agustín. Sí. Le tocó justo, bueno, la mala suerte de ser el suplente de Seba Bertoli, que atajaba siempre, no se resfriaba nunca. Pero Chiqui siempre al pie del cañón, siempre que le tocó atajar, respondió. Y eso por ahí es muy difícil, ¿eh? Por supuesto, y Chiqui puede despuntar el vicio de jugar de periodista en todo caso. Él estudió con nosotros. Claro. Estudió con nosotros, Bocio. Hay que convocarlo nomás. Hay que convocarlo, en serio, ¿eh? En serio. Siempre dispuesto, Agustín. Voy a decir de la época de radio, sí. Hay un clasicazo que se va a acordar Bata ahora cuando lo vea, que era la pelea de Maravilla Martínez. No, si no se tiene que prender. Salí de ahí, Maravilla. Maravilla. Se ha matado gente, batata. Claro, fue el único que se mantuvo porque los cuatro fantásticos mutaron. Era el dólar. El dólar Champions League, ahora los cuatro fantásticos. Claro. Pero este siempre se mantuvo. Este quedó siempre. Sí, salí de Maravilla desde el principio. ¿Y? No, por ahí en un momento feo en mi carrera, más allá de las lesiones, que son cosas comunes, yo creo que una final que perdimos con Boca Unidos por penales, donde ese torneo también a mí me había tocado integrar justo con este técnico, con Tempesta, yo había jugado un montón de partidos, yo creo que si jugamos 44 creo que había jugado 43, había jugado mucho y también me sentía importante dentro del grupo todo y bueno, llegamos a la final por el ascenso. Kudelka dirigía a Boca Unidos. Un gran Boca Unidos, era Chaquito Cárdenas, bueno, claro. el Tony Medina. ¿Arriba quién estaba? Estaba el Tony Medina y el otro Núñez. Después, bueno, Donati jugó ahí. El flaco Donati. Ah, el flaco Donati jugó ahí. La verdad que yo era un muy buen equipo. Y nosotros un equipo recién ascendido porque era el primer año que jugábamos en el Federal A. Y ese año jugamos 6 partidos contra Boca Unidos, le habíamos ganado 5 y ese último lo perdemos y después la definición por penales nos tocó descender. Después tuvimos al otro año siguiente, ya tuvimos la revancha y sí, nos dio el ascenso con Patronato. ¿Pero la derrota es en la cancha de Patronato? O No. Empanamos en Paraná 1-0 y fuimos a Corrientes, perdimos 1-0. En Paraná volaron cosas, me acuerdo. Allá en Corrientes, con unos jugadores menos, casi todo el segundo tiempo, le echó al Colo Subinica. Uh-huh. Y bueno, después fuimos a penal y nos perdimos penales. Con un chico de acá también, el arquero era Amazon, de Santa Fe también. O sea que en Patronato vos te sentís como en casa, hoy estás en tu casa. Y Patronato, yo me siento como quien dice que conozco los pasillos del club, me tocó estar hace mucho tiempo como jugador y también ahora llevo mucho tiempo como entrenador y es un lugar donde me siento muy cómodo y algo muy lindo por ahí en el club que me siento querido y eso es importantísimo. Estamos hablando, chavallando, con nuestro amigo, Augusto. Amigo. Batata. Claro, bata, ¿por qué Batata? No. De toda la vida fue esa esa de muy chico. No es lo mismo que tenían batata que tenían lechuga. No, de ninguna manera. No. La gente que puede participar en el sorteo que vamos a estar realizando en las redes sociales con los vinos Raza Argentina. Y que bueno, que obviamente si el que se suscriba al canal de YouTube y también comenta abajo el video, va a tener doble chance de ganar. Todas las semanas hacemos sorteos y constantemente vamos a seguir haciéndolo. Las redes sociales estamos a pleno en el canal de YouTube, sí. En Telecable en Rincón. ¿Te costó adaptarte un poco a lo que es ser técnico de categoría formativa con chicos? Porque también sí, lo que yo me adapté enseguida haber llegado es de
saber el lugar donde uno está, que a mí no me ha tocado nunca dirigir chicos tan chicos, entonces hay que saber uno bien el lugar donde está y lo que pide y cómo lo pide sobre todo. Sí, sí. Y en ese caso yo creo que a mí me ayudó mucho el hecho de estar con chicos a la manera de tranquilizarse un poco, de cómo vivirlo, de las cosas que uno pide. Por ahí el hecho de que a mí me haya tocado de entrada dirigir primera, porque yo dejé de jugar en los 28, ya dirigía a banco, con jugadores hasta veces más grandes que yo. Entonces eso hacía que lo viva de una manera quizás muy intensa. Y ahora, con este paso que estoy dando con chicos, me sirve para tranquilizarme, para tratar de no vivirlo tan apasionadamente, sino de bajar un poco. Pero la más allá que estás contento, tranquilo, estás aprendiendo muchísimo, ¿te dan ganas también de dirigir así algún equipo, qué sé yo, en la Liga Santafesina, de primera? Sí, yo creo que el trabajo de entrenador, tanto como el de jugador, uno no se tiene que poner límite. ¿Qué te gustaría? Y eso los pasos lo va dando uno, y obviamente siempre uno aspira a lo mejor, pero no creo que haya un club donde a mí me gustaría, y no, porque eso te limita, apuntarle a tal lado te limita, uno tiene que... Naturalmente. Y aparte cuando uno está metido en el fútbol tiene que saber que los pasos que se dan en el fútbol son totalmente impredecibles. Te puede tocar dirigir cualquier lado, y en ese sentido yo lo asimilé ya como jugador y como entrenador lo mismo. Sé que me puede tocar dirigir en cualquier lado del mundo. De hecho, Mauricio Chimentino, un entrenador santafesino, está dirigiendo en China y te puede tocar. Uno tiene que estar dispuesto al lugar donde a uno le toque. Sí, por supuesto. Si te tenés que definir como técnico, ¿cómo te definirías como técnico? Como técnico, ya digo, trato de ser como técnico como me hubiese gustado que sean los técnicos que yo tuve. En este caso, de tratar de hacer, de pensar, como recién decía, de que el jugador se desarrolle. Y eso también lo aprendí ahora con los chicos, de tratar de que ellos también tengan su propia inventiva, ¿no es cierto? Sí. Vos sabés que Bata, siempre fue, y hace varios años, de alguna manera, no sé si defensor, pero siempre te cayó muy bien Bielsa. No por los logros obtenidos, que a lo mejor no son tantos, algún torneo con Newell, con Vélez, algo, no sé si en México, pero más bien siempre el tema de la huella, ¿no? Haber dejado una huella, una impronta muy grande en cada uno de los jugadores. Yo por ahí la verdad es que después observándolo en ese sentido me parece que sí, es indudable. Yo por ahí iba más por el lado de los títulos obtenidos, uno se queda con eso, pero qué importante es eso en un entrenador para su dirigido. Yo creo que es importante... como lo dije recién, el entrenador que te hace pensar, pero también el entrenador que te hace que el fútbol te guste. Claro. Y yo creo que el rasgo que yo marco en Bielsa es eso. De cuántos jugadores que pasaron por sus manos son apasionados del fútbol. De Pochettino, nos podemos quedar todo el programa nombrando jugadores que pasaron por la mano de Bielsa y hoy son entrenadores. Sí, sí. Y eso hace que los jugadores, que las personas en este caso, entrenadores, les guste el fútbol, y eso es lo que hace que uno siga ligado. Sí. Hay un montón de gente que fue dirigido por ahí y después pasó el tiempo y ya no dejó más. En el caso de Bielsa, mucha gente que fue dirigido por él siguió ligado al fútbol. Bata, vos pensás, lo hemos hablado mil veces, pero seguís pensando que el fútbol de Santa Fe se malacostumbró a contar clásicos, a contar cosas goleadas en un clásico, y que no se ha puesto nunca esa vara de exigir un campeonato, de decir, che, ¿cuándo vamos a tener una estrellita? Sí, pero eso yo creo que va por muchos lados. Me parece que no es solamente por el hecho de decir, che, vamos a salir campeón. No, me parece que es algo. La exigencia del hincha, porque no se escucha al hincha decir, che, el hincha de Colón, hincha de Unión, che, vamos a salir campeones, dale. Yo creo que eso se va a pasar cuando alguno se dé, el otro enseguida va a tener que. Vos sabés que lo escuché varias veces esa teoría. Sale campeón un Colón, al toque sale Unión y viceversa. Pero yo creo que en Santa Fe, dentro de la ciudad, ya hasta que los hinchas se malacostumbraron tanto a eso, que vos fijate que juega un clásico y tiene miedo a los hinchas de decir quién lo gana. Pues dice, no, porque este no va a un fácil, digo que lo gano. Faltan 5 fechas y están peleando el torneo y dice, no vamos a ir campeones, no hay que decirlo. Y yo creo que llega un momento donde uno. En los 80, los 90, va a estar, los 2000. ¿Con ganar el clásico y no descender era suficiente para Colón y Unión? No, era suficiente con estar en primera, ya está. Era suficiente. Ojalá se gane el clásico, ojalá. ¿Qué le anexas hoy? ¿Clasificaciones a Copa Internacionales, por ahí que te pide el hincha? Sí, yo creo que. A ver,
sin darse cuenta, yo creo que el hincha lo que requiere es sentirse identificado con el equipo. Yo veo que por ahí Colón está jugando Copa Internacional, pero el hincha no está contento con eso. Entonces, quizás el hincha Unión, sin clasificar a una copa o dando lo que dio el año pasado, sigue estando contento. Me parece que lo que el hincha tarde o temprano valora es que el equipo demuestre algo dentro de la cancha. La identificación. El cómo, claro. Después, obviamente, mientras más gana, mejor, todo, pero yo creo que lo que le gusta al hincha es que sentirse identificado con el equipo. Lo que cambió el fútbol también, porque no solamente en la parte de táctica, técnica, sino en el entrenamiento, a la hora de entrenar. Sí, yo creo que el técnico que tiene experiencia y a su vez evoluciona, yo creo que es el que saca la diferencia. En este caso, yo lo veo en Bielsa o por ahí en personas ya grandes. ¿Por qué? Porque logran tener la energía para el día a día, para el trabajo, sí, y la tranquilidad a su vez para que le da la experiencia, ¿no es cierto? Para tranquilizarse en momentos límites. ¿Qué técnico te gusta? Eso te iba a preguntar. De los actuales. Y sí, si querés, de los más jóvenes, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que de los más jóvenes, Heinze, la verdad que me gusta mucho. Pero obviamente, como yo te digo, nosotros lo vemos de afuera y me gusta Heinze por lo que impone a la hora de jugar. Después hay que ver cómo es Heinze en el día a día. Hay un montón de jugadores que yo te digo, che, este es muy buen entrenador, pero la verdad que de buen entrenador lo único que veo, los resultados. Claro. Uno habla de Becasese hoy. Becasese me parece un buen entrenador por los resultados. Después, ¿qué hace Becasese? Puerta para adentro, cómo trata a los jugadores, cómo se maneja. ¿Tenemos para esta? Y antes le vamos a una regalita. Sí, sí. No, 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 no. Una vez que me tocas. Mirá, raza argentina. Bueno, pero una peña bata. Te lo dan y te lo manguea. Si la peña. Sacá la peña, sacá la vuelta. Trae el destapador nomás. Tomalo por mí, no bata de una pesca. Argentinas Lucet. También. Espectáculo. Siempre acompañando el fútbol de mesa. Muy bien. Esto todo de verdad hay que decir a la gente. No es que utilería que después lo tenés que devolver. También se come. Mirá, esto se lo lleva. Para cómo anda esa barba, un cortecito, ¿eh? Un corte de pelo. Le mandamos un saludo a Franco y a Manu de Barbería Imperio. También. Ahí va. Para que se estaban clavando una play el otro día en un proyector en esa barbería. Ah, impresionante, impresionante. ¿Cómo creció fútbol de mesa? Sentí que te fuiste en el mejor momento de fútbol. Yo le siento que me fui para hacerlo crecer. Me fui para hacerlo crecer. Pero lo viste todo, lo viste todo. No, di todo. Me quedé vacío. La una productos de ahora y estoy las más ricas también. Qué bueno. Mira, ahí te va a pedir algo para el mate. Y de cosas que hay, ¿no? Espectáculo. No, 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 espectáculo. Qué bien. No, no, mirá, mirá esta. Mirá, ah, ¿sí esto? No, esta te morí, con esta te morí. Mirá. Te cae como condorito con esta. La gente de Alta Chapa, que le mandamos un saludo grande a Pablo, que siempre está también apoyando a Fútbol de Mesa. Que puedes conseguir esta chapa en www.altachapa.com. Genial, Levata. Mira lo que es esa pose. Linda chapa, Parezco un entrenador, Bueno, es buenísima para Luis. Sí, aparte los colores de patrón. Muy bien. Muy bien, che. Bueno, y ahora Bata va a tener que pegar el firmazo. Es una frase para que lean los jugadores, para que lean en el futuro. Bueno. Lo que vos quieras. Con confianza. Traté de no meter errores ortográficos. No, traté de que no. De las frases más largas, pero a su vez de las mejores que han tenido la peña de fútbol de mesa, hermano. Bueno, un brindis para un brindis para por el líder amigo, también para Bata. Nada más lindo que tus amigos se alegren al norte llegar. Bata, cuando quiera, esta peña de tu mesa también. Fútbol de mesa en la mesa. Ahora cortamos y saludemos a la gente y sigamos un rato. Para lo que viene Bata como técnico. Dale. Muchísimas gracias. Salimos por esta, no salimos por aquella. No, salimos por esa. Por acá. Arrancamos que después te seguimos.